La productora social de comunicaciones PSC presenta, con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet, pasión por los autos, pasión porque tengas uno. Este lunes 13 de junio, a las 8:40 de la noche, se presentó el homicidio de un hombre en el barrio popular del municipio de Tuluá, incrementando así las cifras de estos hechos violentos en lo que va corrido del año. El siniestro se presentó en la calle 15 con carrera 28A del barrio popular, hasta donde personal de actos urgentes de la SIJÍN de la policía llegan para realizar la inspección técnica al cadáver de un hombre de 30 años de edad, quien logró ser identificado como John Ernesto Gómez García, natural del municipio de Bolívar Valle, de quien se ha podido establecer se dedicaba al oficio de prestamista. La víctima era residente en el barrio Rubén Cruz Vélez y cuando se encontraba al interior de un local en donde se realiza una actividad comercial, fue atacado por individuos quienes le propinaron una herida a la altura de la cabeza y una en la espalda ocasionadas con arma de fuego. Hasta la escena del crimen llegó el comandante del segundo distrito de la policía, quien afirmó que los móviles y homicidas son materia de investigación. Según información preliminar recibida por parte de las autoridades, un presunto delincuente resultó herido en medio de una persecución policial que se llevó a cabo en la mañana de este martes en el municipio de Tuluá, en inmediaciones de la Diagonal 23 entre calles Octava y Novena, vía que conduce al corregimiento de Tres Esquinas. Al parecer, dicho sujeto se habría subido por los techos de algunas viviendas en el intento por evadir a los uniformados, pero en el intercambio de disparos fue impactado por un proyectil, permitiendo ser neutralizado y trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Según se ha podido establecer, se trataría de un reconocido delincuente que desde hace algún tiempo era perseguido por la policía en el centro del Valle del Cauca. Hacia las 5 de la tarde de este lunes 13 de junio se registró un hecho de sangre en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. El accionar de los sicarios se presentó exactamente en la carrera sexta norte con calle séptima B del barrio María Emma. Allí de varios disparos fue ultimado un hombre de 53 años, quien fue identificado como José Albeiro Chaverra Perea. De inmediato, personal de actos urgentes de la SIJÍN de la policía llegaron al lugar para realizar la inspección técnica al cadáver e iniciar el proceso investigativo que ayude a esclarecer los móviles y dar con el paradero de los autores del hecho. La imprudencia de los conductores en las calles del municipio de Tuluá continúa ocasionando accidentes de tránsito. En la noche del lunes, tres personas, dos hombres y una mujer, resultaron lesionados tras colisionar en sus motocicletas sobre la carrera 28A con calle 11 de la urbanización Peñaranda. Varias ambulancias llegaron hasta el lugar del siniestro para trasladar a los heridos a centros asistenciales en donde reciben atención médica. Las autoridades de tránsito también llegaron al lugar para realizar el croquis de la escena y poder abrir un proceso investigativo para determinar qué conductor habría tenido la culpabilidad en este hecho. Los vehículos, una motocicleta Agility y una Freewheel de alto cilindraje, fueron inmovilizadas por la grúa que las trasladó hacia los patios. En la carrera segunda con calle 25 dentro de una residencia en el barrio San Pedro Claver de Tuluá, fue capturado un individuo identificado como Jairo Andrés Rojas Grajales, de 35 años de edad, natural del municipio de Sevilla, a quien se le acusa de haber abusado sexualmente e intimidado con un arma blanca a una joven de 23 años. La víctima de este hecho fue trasladada hacia el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de la Villa de Céspedes para que personal médico realizara la respectiva valoración, mientras que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Tuluá.
Por otra parte, en el barrio La Libertad del municipio de Palmira, la Policía Nacional captura a un sujeto de 34 años a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros plateado con empuñadura de color negro, marca Tauro Especial, sin número interno o externo, y además portaba 4 cartuchos en el tambor sin percutir. Se ha podido establecer que el arma de fuego está valuada en 600 mil pesos. El capturado y elemento fueron dejados a disposición de la Fiscalía 151, Seccional Uri de Palmira. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes durante los últimos 12 meses es la más baja registrada en 40 años. Así lo anunció este martes el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Una tasa de homicidio, y esto es muy importante, de 25.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto en los últimos 12 meses. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque es la cifra más baja en los últimos 40 años. Esa es la cifra que utilizan a nivel internacional para medir el estado de seguridad de un país, cuántos homicidios, cuántas vidas se pierden o se defienden en lo corrido de un año por cada 100.000 habitantes. Ese es el indicador más usado por la comunidad internacional. Pues según este indicador tenemos el mejor comportamiento en los últimos 40 años, pero por supuesto que 25 homicidios por cada 100.000 habitantes para mí sigue siendo demasiado. Yo les he dicho a los miembros de la fuerza pública que un solo homicidio es demasiado. Por eso tenemos que seguir perseverando. Y este trabajo que vienen desarrollando las autoridades todos los días, y quiero agradecerles nuevamente a nuestros soldados de tierra, mar, aire, a nuestros policías por su permanente sacrificio, su permanente labor con coraje y valentía para garantizar la seguridad al resto de los colombianos. Este trabajo busca que ningún ciudadano en el camino o en las ciudades tenga que volver a sufrir las consecuencias de la violencia, del crimen organizado. Al cumplirse un mes del acuerdo entre la gobernadora del Valle y las EPS que operan en el departamento sobre el giro de los recursos adeudados por dichas entidades a clínicas y hospitales públicos, Dilian Francisca Toro aseguró que los pagos se han cumplido en un 50%. Tengo que decir que después de que firmamos el acuerdo con las EPS, este primer mes cumplieron con el 50% del giro directo. Durante el foro de salud que se cumplió la semana pasada en la ciudad de Cartagena, la mandataria de los vallecaucanos tuvo la oportunidad de hablar con los asistentes sobre dicho acuerdo, una medida exitosa que se está convirtiendo en un modelo a nivel nacional. Ya todos los gobernadores lo están copiando, porque por supuesto, eso es la única forma de lograr que las EPS cumplan, pero que también nuestras instituciones de salud cumplan con lo que les toca a ellos para poder que sí pueda fluir los recursos. Dilian Francisca Toro se mostró complacida por el cumplimiento de lo acordado y aseguró que ese comportamiento financiero permitirá viabilizar el buen funcionamiento de la red pública hospitalaria del Valle. Incluso ayer lo estuve revisando antes del foro porque yo dije si no han cumplido, pues vamos a exigirles, pero no, cumplieron. En el cumpleaños número 75 de la institución educativa Belisario Peña Piñeiros del municipio de Roldanillo, aprovechamos la oportunidad para hablar con el alcalde de esta localidad nortevallecaucana, Jaime Ríos Álvarez, sobre la prioridad que tiene la educación dentro de su plan de gobierno y desarrollo. Bueno, a pesar de que nuestro municipio no es un municipio certificado, tenemos el apoyo de la gobernación a través de la Cátedra de Educación y hemos venido apoyando a la institución en mejoramientos, digamos, de infraestructura. Estamos apoyando la rectora con unos proyectos de la construcción de unas torres aquí en una institución que llamada La Concentración y la terminación del colegio en varias partes de sus obras. Han habido auxilios importantes de parte de algunos representantes de la Cámara que han traído aquí al municipio y en eso estamos apoyando los proyectos de infraestructura y modernización. Estamos apoyando a la rectora con la posibilidad de traer una aula, digamos, de, como llamamos nosotros, de computación, ¿sí? O sea, un puesto vivo digital.
El primer mandatario de los roldanillenses también nos contó sobre cómo está el municipio hoy en día en términos generales. Bueno, nosotros hicimos un análisis, ya presentamos el plan de desarrollo Roldanillo, municipio viable, un presupuesto mínimo de acuerdo a lo que podamos recaudar, categoría sexta, pero estamos haciendo gestión a nivel nacional, a través del DPS, de las TIC, de los diferentes ministerios, para traer recursos para aquellos proyectos de infraestructura grande de nuestro municipio. Estamos apuntándole a la recuperación del alcantarillado de nuestro municipio, de las redes de vías terciarias y a la tecnología. Y en materia de seguridad, bueno, han habido algunos casos aislados, pero hoy precisamente tenemos el Consejo de Seguridad y estamos tomando medidas referentes a mejorar la seguridad de nuestro municipio. Roldanillo Valle es un municipio reconocido por el turismo, uno de los aspectos que este gobierno quiere fortalecer para que más personas lleguen a visitarlos. Nosotros estamos invitando a toda la comunidad valenciense, contamos con el patrimonio movimiento del Museo Rayo y estamos trabajando sobre la construcción en un corto plazo, digámoslo así, del Parque Roldanillo Extremo. Como tú sabes, Roldanillo es conocido internacionalmente por la Copa Mundial de Parapentismo. En los puntos Vive Digital del municipio de Tuluá se llevan a cabo diferentes capacitaciones para toda la comunidad, donde se pueden formar en materia tecnológica y estar preparados para enfrentar la nueva era. Las capacitaciones en los puntos Vive Digital continúan, los diferentes ciclos se están entonces articulando con las comunidades. Iniciamos ya un trabajo de caracterización de la población afrodescendiente, con el ánimo de conocer también cuáles son esas necesidades que tienen estos grupos poblacionales frente a la capacitación y frente a la formación en elementos TIC. Y eso nos ha parecido pues ya interesante poder arrancar ya con todo lo que estábamos planeando. Esa caracterización ya inició hace casi un mes, los trabajos de conocimiento. Nos hemos articulado muy bien con la Secretaría de Bienestar Social a través de la coordinación de etnias para conocer también qué es lo que ellos buscan y cuáles son esas necesidades para que entonces el conocimiento sea más valorado aún. Hay horarios y diferentes puntos en los que se pueden acercar para obtener información de las actividades. De igual forma pueden llevar propuestas para la realización de nuevos cursos y ser certificados por el programa. La invitación es permanente, es que vayan a los puntos Vive Digital, pueden acercarse allí los atienden los administradores y los capacitadores de los puntos, entienden entonces cuáles son, de acuerdo a unos diagnósticos iniciales, las necesidades o las competencias para que de esa forma entonces puedan tomar los cursos de nivel 1 o nivel 2, o si quiere la comunidad un curso determinado que no lo tenemos como tal establecido, pues simplemente nos informan y nosotros tomamos el tiempo correspondiente, desarrollamos el programa curricular y hacemos como tal la capacitación. Los puntos Vive Digital están operando desde de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6 y los días sábados de 8 a 12. Los puntos están ubicados en el barrio San Pedro Claver, donde está el Centro Cultural, allí está el punto Vive Digital de San Pedro Claver, el punto Vive Digital de José Antonio Galán en el barrio Palo Bonito, los dos puntos Vive Digital Plus, que es el del Colegio de Occidente y el Colegio Gimnasio del Pacífico, que están abiertos para la comunidad, y el punto Vive Digital de Bosque de Maracaibo, que tuvo un cierre temporal por adecuaciones a nivel de techos y que ya esta semana entonces de nuevo le vamos a dar apertura para que la comunidad lo siga disfrutando. La ciudadanía se ha mostrado satisfecha con los programas que ofrecen los puntos Vive Digital, desde donde se están trabajando para ofrecer una mayor cobertura. Tenemos una participación interesante, sobre todo de los adultos mayores, que por ejemplo en uno de los puntos, el punto Vive Digital Plus del Colegio de Gimnasios del Pacífico, hay un grupo de adultos mayores que ha tomado el curso y ellos mismos ya están llevando a sus vecinos y hasta uno tomó, digamos, la vocería como monitor y los acompaña. Eso nos tiene supremamente satisfechos. Hemos estado también entendiendo qué está pidiendo la comunidad. La comunidad, de acuerdo a cada grupo poblacional o a cada grupo etario, solicita determinada información, acceso a redes sociales, capacitación en comercio electrónico. Y entonces, con ese entendimiento, estamos entonces ajustando unos nuevos cursos para ir avanzando, obviamente, y que la capacitación entonces sea permanente. El próximo 25 de junio se realizará el Consejo Comunitario para la Comunidad de la Alta Montaña Tulueña. Esto con el fin de que los habitantes de estos sectores lleven sus inquietudes y solicitudes a la administración municipal en busca de velar por el bienestar de la población campesina. Venimos haciendo un trabajo desde el Consejo Municipal en las diferentes comunidades de nuestro municipio y para el próximo 25 de junio estamos invitando a toda la población de la zona rural plana a que nos acompañe en el Consejo Comunitario que vamos a tener
allá. Desde allí vamos a tratar temas muy importantes referentes a lo que tiene que ver con las diferentes problemáticas y necesidades de nuestras comunidades. La invitación está abierta a los corregimientos de La Palmera, Bocas de Tuluá, Los Caimos, La Caballera, Gato Negro, Tres Esquinas, El Cairo. Y de esta manera estoy invitando a los diferentes líderes que se acerquen al Salón Comunal en Tres Esquinas el 25 de junio a partir de las 4 de la tarde para que lleven puntualmente sus necesidades y requerimientos. La comunidad tendrá la oportunidad de dirigirse al alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román y a su gabinete para obtener una posible y rápida solución a las problemáticas que allí se plantearán. La temática que debemos manejar allá es de que vamos a escuchar a un líder por comunidad y los diferentes callejones, porque pues para ustedes bien conocido, la zona rural plana son vías terciarias, y desde allí, desde cada callejón, cada líder va a llegar y va a presentar sus diferentes necesidades. Y allá va a estar el alcalde con todo su gabinete y vamos a buscar la forma de que en esta oportunidad la administración municipal se apersone de todos los problemas de nuestra región, ya que en los mandatos anteriores hemos estado de pronto abandonados. De pronto para las personas que me están escuchando y me están viendo hoy, quiero manifestarles de que nuestro corregimiento, nuestra zona rural plana, no cuenta con un centímetro cuadrado para hacer sana recreación, deporte ni cultura. Desafortunadamente no tenemos estos espacios y hoy por hoy con el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, el alcalde del cambio, yo sé que Tuluá enamora y se va a enamorar la zona rural plana de nuestro municipio. En Buga se cumplió con éxito la primera jornada de gobierno al barrio en la urbanización La Gloria, en donde la administración municipal del abogado Julián Latorre Herrada, a través de la Secretaría de Gobierno, lideró la prestación de diferentes servicios de sus dependencias a toda la comunidad. Claro que sí, importantísimo. Un sitio que hace muchos años era vedado para entrar por parte de la autoridad, como era la urbanización La Gloria, y que gracias a Dios pudimos llegar con toda la institucionalidad, el CISBEN entregando los puntajes y yendo a revisar nuevamente algunas casas, la situación social de las familias, yendo a aplicar las vacunas al sitio, citas médicas, oportunidad para familias en acción, jóvenes en acción, y muchas situaciones importantes para la ciudad. De verdad que muy contentos con lo que se logró en ese primer gobierno al barrio. La idea del alcalde Latorre es seguir fortaleciendo estos espacios de participación ciudadana. Cada 15 días vamos a hacer uno y eso va a ser muy, muy importante para la dinámica de ciudad, conocer las necesidades, conocer las potencialidades y lo que quiere la comunidad. Hacia allá vamos a direccionar. La UGA renovada, el plan de desarrollo de UGA renovada es eso, el gobierno para la gente y con la gente. De otro lado, un excelente balance de atención dejó la jornada descentralizada de expedición de pasaportes en Buga, donde 1.287 bugueños y habitantes de municipios vecinos pudieron acceder al trámite de este importante documento sin tener que trasladarse hasta la ciudad de Cali. Descentralizar los servicios, ir a Cali es complejo por tema de costos, ir a Cali es complejo por tema de distancias, por tema de tiempo. Estamos descentralizando los servicios gracias a la Gobernación del Valle, a la Oficina de Pasaportes. Hoy estamos en esta labor tan importante, más de 1.500 personas se inscribieron y hoy estamos allá cumpliendo y vamos a estar hasta la última persona atendiendo esta importante gestión de que lleguen los documentos hasta su ciudad. También hablamos con el alcalde municipal de la ciudad señora sobre la Feria de Buga 2016, que se consolida como un evento para la familia entera, donde el Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga y la Alcaldía Municipal, que lidera el abogado Latorre, unen esfuerzos para ofrecer a propios y visitantes varios días de celebración, con espectáculos recreativos y culturales, unidos a la tradicional programación de la Feria Exposición Agropecuaria. Claro que sí, la mejor feria de Colombia, la más antigua, 65 años, vamos a tener a Manuel Medrano, vamos a tener a la Andén de Cuba, vamos a tener a Luisito Carrión en una sola noche, el sábado 23, cabalgata organizada, Buga vive el folclor, el encuentro de espiritualidad, el reinado del azúcar, cultura, deporte en los barrios, y de verdad que va a ser una oportunidad muy bonita para que conozcan la ciudad, para que la vivan y para que se caminen nuestra amada Guadalajara de Buga.
En la tragedia de este pasado fin de semana en Orlando, Florida, se hallaron tres víctimas colombianas. Una de ellas es Paola Andrea Blanco, quien fue herida junto con su novio Corey Connell. La mala suerte hizo que prácticamente se cruzaran en el camino con el asesino Omar Metin. Ellos salieron del Club Pulsen y Omar entraba. Paola se encuentra estable, pero su novio murió. El segundo colombiano herido es Juan José Cufiño. Según su página de Facebook, reside en Miami Beach y es natural de Bogotá. El Hospital Regional de Orlando lo reporta con condiciones estable. El tercer colombiano es Juan Orrego, bartender del club. Inicialmente se habló de que tenía heridas de consideración. Sin embargo, en sus redes sociales, el propio Orrego, natural de Medellín, dice que recibió una herida leve en una de sus piernas y que se encuentra estable. Esta masacre deja 49 víctimas mortales y 53 heridos. El autor de la masacre, Omar Metin, comenzó a disparar con un arma de fuego legal, dejando 39 personas muertas en el club y 11 en el hospital. El ataque es la mayor matanza con armas de fuego en la historia de Estados Unidos y la mayor masacre desde el 11 de septiembre del 2001. La productora social de comunicaciones PSC presentó, con el patrocinio de Autopacífico Chevrolet, pasión por los autos, pasión porque tengas uno.